Hello, good evening. Hello, good evening, Amanda. ¿Cómo está, Amanda? Bien, ¿y usted? Qué bueno, me alegra. Pues yo muy bien aquí, mira, esperando a que se conecte y para empezar una jornada más y esperando que la pasemos súper chévere. Vaya, vamos a esperar a Amanda porque solamente estamos cinco participantes conectados. Vamos a esperar a que los demás puedan conectar para poder Bueno, empezar. Ok. faltan todavía 4 minutitos para las 8. Bien, entonces vamos a esperar un ratito más, ¿ok? Bueno. No, pues un ratito. Vamos a revisar un poquito las notas para ver cómo van, chicos. Vamos a ver si. Ok. Teacher, Hola, how Italita. Hello, are Italina. Pues you? bien, excelente. Great, I'm great. Excellent, Italina. How about Hello. you? ¿Cómo Okay, me le va? good. Good, too. I'm good. Me alegro, Italina, de hoy escucharla. Está muy bien. Me alegro mucho, de verdad. Y me alegro Thank de tenerla aquí you. también. Hello, Thank you Rachel. very much. You're welcome. Hello, Rachel. ¿Cómo me le va, Rachel? ¿Cómo le fue este día? Las veo bien sonrientes. Quizá algo les pasó. Las siento bien animadas, Hoy alegres. ¿Qué les pasó? A ver, díganme. que Cuéntenme. estamos con ánimos, Ah, teacher. sí, ayer estaba algo apagadito. Como que quería y no quería. Ay, sí. Pero qué bueno que hoy sí estamos súper, súper positivos y súper, súper Estamos con activados. todo. Así es, me alegro por eso. ¿Ya no tomamos el café? Solo yo falta de tomarme el café. Qué bueno, chicas. Miren, solo no, solo chicas estamos ahorita. Solo chicas. Yancy, Rosa, Sí. Raquel, Italina y Amanda. Los chicos, a saber qué les ha pasado. Ah, ok. César, you're the first one connected, right? Hello, César. How was your day? How was your day? Hello, teacher. Hello, good evening. ¿Cómo me le fue, César? ¿Cómo me le va este día? Lo veo bien animado también. Gracias. Un poco. Un poco pesado el día. A little bit hard, right? Un poquito duro el día, pero estamos con la actitud positiva, ¿verdad? Qué bueno, me alegro. Siempre. Siempre, siempre, ¿verdad? Mire, ¿y cómo me les fue con las tareas, chicos? A ver, que ahí he visto que algunos han avanzado bastante, ya tienen, la mayoría tienen 100%. Solo son pocos los que se me están quedando, ¿verdad? De ahí los demás ya vamos avanzando con todo. Súper fácil las tareas, no les costó mucho. Yo llegué hasta la número 19, creo que llegué. De ahí ya no pasé porque creo que me hacía falta entenderle algo. Ok, el día de ahora lo vamos a ver de qué se trata. Bueno, ese día nos toca hablar de más preposiciones, pero con la diferencia que esas son las preposiciones de lugar, pero son un poquito más fáciles. Esas son así. Ok, creo que eso es lo que se falta, es falta para completar ahí. Vamos a ver, solo déjame ver la tarea, las tareas de esta unidad. Quiero ver, vamos a ver. Vaya, ok. Déjame ver, voy a abrir acá. Y nos quedamos en la tarea 13, ¿verdad? Esa la respondimos, la 13. Usted se quedó en la 19. Sí, teacher, en la 19. Vaya. Teacher, una pregunta, ¿verdad que solo era? Quiero ver. Hasta la tarea 20 llegaba, ¿verdad?
Yo creo que sí, no me he fijado, fíjate, pero yo Y creo que ahí sí. va lo del examen final. Lo del examen final, sí, porque nos hace falta una tarea. Son 5 tareas por semana, sí, hasta la tarea 20, exacto. Ah, pues Sí. ya las hice todas y hice el examen final. Qué bueno, me alegro mucho, Rachel. Teacher. La felicito por su progreso. Muchas gracias. Vaya, vamos a ver, déjenme ver. ¿Cuántos participantes? Voy a abrir la lista ahorita, chicos, porque se me está yendo y tenemos que tenerla preparada ahorita. Unos minutitos en lo que se conectan los demás. Chicos, nosotros pues preparamos todo. Ya nos queda una semana prácticamente, chicos. Ven que esto, el tiempo se va volando. ¿Se acuerdan el primer día? Todos penosos, no querían hablar y solo la teacher, bla, bla, Y ahora hablamos hasta de más. bla. Ay, pero eso es convivencia, eso es bueno. Ahora sí estamos, ¿verdad? Ay, claro, que fuéramos así en un largo tiempo, ¿verdad? Para seguirle el curso. Pero siempre los cambian. Siempre cambian los teachers. Así que ahí me saludan Hasta al que ya nuevo no va a teacher. estar en el segundo módulo, teacher. Ay, Fíjate no, que. teacher, ya no va a ser con usted. Fíjate que no, siempre cambian. Y si nos vamos a huelga todos los del grupo para que usted Ah, no, no creo. No, come on, guys. No, hombre, no sean así. Acepten nuevo teacher, nuevas experiencias, nuevas personas que conocer, nuevas que vivencias, right? Entonces usted tiene que estar preparado y abierto a esos cambios, ¿verdad? Todo cambio es bueno, ¿ok? Pero Y usted, así hacen en un módulo así con diferente teacher. fíjate que como depende de la acreditación que tengas también, ¿verdad? Si estás en nivel básico, nivel medio, y así sucesivamente te van ubicando, ¿verdad? Entonces, ni modo, anyway, me toca, ¿verdad? El nivel es Ay, básico, ¿ok? no. It was a pleasure stay with you guys. Ok, Teacher, de antemano. y una consulta y vamos a estar a los que estamos ahorita aquí en el grupo que estamos con usted, el siguiente módulo, ¿vamos a estar en el mismo grupo o ya nos vamos a mandar para otros grupos? No, los van a mandar al mismo grupo, pero depende de que tan pronto se entreguen los papeles, porque así arman los grupos. Entonces, por eso les estaba diciendo que nos pusiéramos las pilas a pedir los papeles con tiempo, ¿verdad? Para que no estén a lo Eso. último con el estrés, que mire, que fírmeme aquí o que necesito el sello. Entonces, mejor persigámoslo con tiempo para Mire, que. teacher, A mí no me han eso. mandado nada. Ni a mí, teacher. ¿En Todavía serio? no me lo han mandado. Teacher, No. eso, fíjese que con la encargada Okay. de, bueno, mi encargada y dos compañeros más que están aquí conmigo, Ajá. a ella le mandaron ya la solicitud. Entonces nosotros tres, los otros dos compañeros y yo del mismo trabajo, ya dijimos que sí vamos a seguir. Ajá. Entonces ella va a hacer todas las vueltas que están pidiendo, no nosotros. La su El nuevo jefe. papel es como la de contabilidad, la Ah, compañera. pero ella es encargada de ustedes, de los Ajá, trámites. nosotros. Ajá. A Ah, ella le pero. mandaron el correo. Ah, pero si es así, qué bueno. Entonces, así se evitan ustedes andar así apurados en ese. Si alguien se va Sí, a porque ocupar, ella no. así manda todos los papeleos de un solo y resulta que todos están así en el mismo, ¿verdad? Sí, Al porque mismo ella tiempo. me preguntó el día de ayer eso, que a ella le habían mandado el correo de que si yo iba a seguir y los otros dos compañeros, y nosotros le dijimos que sí iba. Entonces le explicamos Ay. lo que usted nos dijo y nos dijo que ella va a hacer todo el papeleo. Ajá. Vaya, qué bueno, entonces mejor todavía, Roland, para que así pues ya tome todo, ¿verdad? De un solo que les firme y les sellan a todos por igual, y así todos van al mismo grupo al mismo tiempo, porque se entrega prácticamente el mismo día. Entonces su trámite ya va a ir cabal en el tiempo que tiene que ser, y ella tiene que estar pendiente de eso. Entonces mejor todavía, ¿verdad?
Pero sí, sí, yo creo que les van a cambiar de teacher, ¿ok? Así que disfrutemos los últimos, la última semanita que nos queda juntos y después pues lo veo por ahí, ¿verdad? Y programar la carne asada para el último día. Ay, sí, yo les dije que un día tenemos que armar café con pan aquí para estar todos aquí discutiendo y Es compartir. de ir a, es de ir a un lugar público y tomarnos un Ah, café fui a la español. despedida Deberíamos hacer una despedida. Sí, sería Ay, bueno. sí, porque ya no vamos a Que estar con nos la reunamos teacher. todos. Ajá, que sea conocerla así. En persona, ¿verdad? Sí. Nos vamos para la playa, teacher. Ah, vaya, pues se viene para Bueno. la casa. ¿Para qué? Para la paz. Vaya, mire. Teacher, ¿usted vive cerca de la playa? Fíjate que sí vivo en la Herradura. La Herradura, bueno, la Costa del Sol es parte de la Herradura. Algunos no saben eso, ¿verdad? Pero sí, la Costa del Sol es parte de la Herradura, pero las personas no conocen la Costa del Sol como algo aparte, pero no es parte de la Herradura, ¿verdad? Y sí, me queda, mira, en lancha me queda como unos 15 minutos, creo, 20, menos de 20 minutos, quizás como, sí, unos 15. Si me voy de aquí desde el muelle, ¿verdad? Pero si me voy en carro de aquí, como tengo que ir a rodear, me toma cosa, quizás como una, como 35 minutos a 40 minutos llegar hasta la puntilla. Hasta lo No, pues ya último. tenemos a Ya dónde está ir. aburrido entonces de estar solo en la playa. Fíjate que no, yo no sé por qué siempre las personas que vivimos cerca de la playa no vamos. No vamos. Siempre me preguntan y nada que ver. No, yo Nunca quise voy. aprovechar a teacher cuando Ay, pasara ahí. fíjate que casi no, no voy, no sé por qué. Ah, la semana pasada sí fui. Porque resulta que como en vacaciones no salí, porque demasiado lleno eso, el tráfico que se hace en la carretera, eso es tremendo. Te bronceas en el camino, entonces no, ¿para qué pasas ahí, no? Entonces pues, esperamos este fin de semana y fuimos el domingo, ya nos quedamos hasta algo tardecito, ¿verdad? Como las O 5 de la sea, tarde. teacher, que usted es al revés, digamos. Usted en vez de ir a la playa va al, digamos, a un lugar como el cerro o algo así, algo Ah, natural. va, yo es que, va, acuérdate que no como se dice, nadie es santo en su tierra. Entonces, nosotros vamos para otro lado y aquellos ya vienen para acá, como conocer algo nuevo, ¿verdad? Entonces, como la cultura Yo de la tengo como persona. Quince años de no ir a la playa. En serio, ay, no vaya, Roland, vaya, vaya, desestreses, le hace falta, mire. De vez en cuando es bueno hacerse un tiempecito para uno mismo, porque si mucho trabajo, nos vamos a morir tanto trabajo. Entonces, no, ¿verdad? Hay que desestresarse, ir un ratito, distraerse por allá, a ver otro panorama un día, Otro ¿verdad? rumbo. Otros rumbos, ¿ok? Así que vaya, le recomiendo mucho que vaya de vacaciones, ni siquiera un día. Ok, vaya, chicos, vamos a empezar, ya muchachacha, mucho hablamos, cha. Entonces, no nos va a ir la hora y no vamos a hacer nada por estar platicando. Ay, que tenía que preguntarnos en inglés para el Ay, sí, es cierto, ok, hablemos en inglés, si es así, les valgo, ok. Si me lo dicen en inglés, está bien, démosle, Yes. platiquemos. Pero si Do no, 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 no. Ok. you like the I like the beach, but I rarely go to the beach, right? Yo raramente voy a la Good. playa. Okay. Sometimes, ¿verdad? From time to time, ¿verdad? Desde allá al tiempo, ¿verdad? Okay. Bueno, niños. What time is it, guys? What time is it? I know at 9 o'clock. It's 9 minutes It's 9 minutes or eight. No, past. it's I know 9 minutes at 8 o'clock. Past. But it's Past o'clock. 8, ¿ok? But eight. Vaya, como Italina, como ya se pasó de las 8 en punto, ahora ya no tiene que decir o'clock, solamente cuando el reloj esté exactamente en las 8 en punto, va a decir o'clock. Okay. Si no, si se Okay. pasa, aunque sea un minutito, usted tiene que decir it's
tantos minutos pasada las 8, es tantos minutos pasada las 7. It's okay. 5 minutes past 8, it's 10 minutes past 8, y así sucesivamente. Okay, don't forget everybody. Yeah, okay. Okay, bye. Thank you. So let's start to speaking about what we were discussing yesterday. Today I'm going to try to speak just in English, okay? A ver cómo nos va. Dígame, George. Buenas noches. Good evening. Ya pasó lista. No, good no evening. Yet. No yet. Okay. You're on time, okay? Tú estás a tiempo, okay? Thanks. Perfect. Okay. Vaya, what time is it? Okay, it's 11 minutes past 8, right? So that means we are going to pass the list for the first time, and then we are going to start to remember what we were discussing yesterday, okay? In brief, just speaking a little bit about that, and then we are going to pass to a new topic. Okay, so give me some minutes in order to find the list, and then we are going to start. Always, I had to remember that you had to say present or I'm here, teacher, when you hear your name, okay? So let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present, teacher. Thank you, Álvaro. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you, Anita. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Candy, no yet? Okay, perfect. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura. No yet. ¿Alguien le puede decir si Dani ha mandado algún mensajito por ahí? No he visto. No. Ok, perfecto. En el grupo creo que escribieron. No sé si en el grupo escribió René. Solo René escribió. Ah, ok. Ah, sí, que tiene problemas con el equipo ese. Ok, vaya. Entonces, qué bueno que me lo hacen saber. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Present, teacher. Thank you, Daniel. Denise Scarlett Montano. Denise Scarlett Montano. No yet? Okay, maybe later, right? Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, Ernest. Teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Caterine dice que no puede entrar. Tiene problemas, dice, por la... la lluvia. Ajá. Ok, perfecto. Ya vamos a comentar eso. Solo vamos a pasar la lista y luego la vamos a mandar al link para que se pueda conectar. Ok, o alguien que lo pueda reenviar, chicos, tal vez, aunque con la lluvia no creo que pueda. Pero tal vez. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jared Salvador Palma Arteaga. Jared, no. Ok, Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. José Abel Molina Argueta. Maybe later, right? Josué Adiel Onofre Durán. Present? Josué Adiel. No? Okay, maybe later, right? Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you, Carla. Katherine Stephanie Escolero. Ella es quien no se ha podido conectar, ¿verdad? Sí, teacher. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Thank you, Magali. Luis Eduardo Internet, Reyes. Pero... Sí. Present. Luis Eduardo present. Reyes, present. Ok, thank you, Luis. Luis Rafael Beltrán Rogel. Rafael. No yet? Ok, Marvin Alexander López Carranza. Josué Adiel. Present. Vaya, Josué Adiel, permítame. Josué Adiel. Sí, mandó un mensaje, teacher. Ok, vaya. Es que como ahorita no tengo visión de lo de la MIRI, solamente la lista. Entonces, por eso necesito su ayuda, chicos. ¿Quién más se ha conectado o quién más no lo he mencionado? Ok, René, él tiene problemitas, ¿verdad? A mí no me ha mencionado, teacher. ¿Nombrecito, por favor? Francia Alemán. ¿Cómo, perdón?
Yancy Alemán. Ah, Yancy. Es la última. No he llegado hasta donde esté Yancy todavía. Ay, ya la voy a llamar. Preguntando. Ok, Roland. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you, Roland. Ok, Rosa Isela López de Hernández. Present, teacher. Thank you, Rosita. Yancy Lizette Alemán Rubio. Present, teacher. Ay, sí, Yancy. Thank you so much. No se preocupe. Vaya, chicos. Vamos a ver si los demás se pueden conectar un poquito más tarde. Tal vez en algunos lugares está lloviendo, así como dijo René o los otros compañeritos, ¿verdad? Que han tenido problemas con la conexión. Esperemos que se puedan conectar un poquito más tarde. Y ya, ¿verdad? Daniel, ya lo mencioné, Daniel. Sí, teacher. Ah, ok, perfecto. ¿A quién no me he mencionado ahorita de los que se han conectado, chicos? Para ponerle su asistencia. ¿Scarlett? Yo no sé si me hizo asistencia, pero justo cuando mencionó mi nombre, pasé por un lugar donde no hay señal. Ah, ok. Pero, vaya, sí, ahorita, Denise. Qué bueno que me dijo. Sí, ahorita, ya se la pongo. Ahorita. Vaya, gracias. ¿Quién más me ha mencionado, chicos? Para ponerle su asistencia. ¿No, pero ya? Okay, so we are going to start with the class. Welcome to this session, right? Welcome to a new session more. And we are going to start with a new topic. But first of all, I would like to make a review. We were talking about preposition of time. Just to remember we're going to give a brief feedback about the yesterday class, okay? ¿Qué vimos ayer? What we were discussing yesterday. A ver, dígame, cuénteme en inglés. ¿Alguna palabrita? Something that related ayer, to... at... Ajá, yes, yesterday. In, on, and at. On they and are at. Preposition of time. When we are going to use the preposition at... A ver, ¿quién me dice? At dinner time. Okay, when we are talking about a specific time, right? At the time. Ajá. Evening. Ajá. ¿Qué más? At noon, muy bien, at noon. What else? At midnight. Oh, midday, ¿verdad? Muy bien. Midnight. Good. And the sunrise, right? Sunset, que es la puesta de sol, y sunrise es la salida del sol, right? What else? And the noon. At noon. Okay. Also, the ice, right? Okay, muy bien. Son specific time. Preposition. Okay. Vaya. When we are going to use the preposition on. On my birthday with a specific days, right? On Christmas Day. Okay, Christmas Day, on holidays, right? What else? On New Year. With days of the week significa los días de la semana, okay? En estos casos vamos a ocupar on. And when we are going to use the preposition in? In May, in summer. With in morning. With in the time. In the spring. Okay, with long periods, right? In the afternoon. Mm-hmm. In the future, in winter, spring, autumn, or fall, etcétera, right? In that case, we are going to use those prepositions. Y veo que lo hemos asimilado súper, súper bien, ¿verdad?
Ok, entonces vamos a pasar a lo siguiente, chicos. El día de ahora les voy a compartir ahorita lo que vamos a ver el día de ahora con clase. Ok, vaya, mire, todos estamos acá. Today is April Wednesday 19, 2023, right? And our objective is at the end of this class, students will be able to identify prepositions of place, okay? And our vocabulary words for today is this one, okay? But I need you to look at the vocabulary words and tell me what are the words that you don't know, what is the meaning of each of them, okay? So in that case, I'm going to try to give you the meaning of each concept, okay? So, let's start. ¿Vamos a ver el vocabulario, chicos? Teacher Lit. Ok. Sí, soy licenciada, no se preocupe. También me puede decir Lit. Okay. Okay, es que estoy con Honduras y allá solo Lit nos decimos. Ay, ¿en serio? Qué bueno. Sí. Vaya, mire, entonces tenemos between. Between is when you have two things like this, right? You are between the cup of coffee and the cup of water, right? I'm between. Between of I'm them. Between. ¿A dónde estoy posicionada yo? ¿Cómo? En medio, entre de, ¿verdad? Significa entre de, entre la taza de café y la taza de agua. ¿Ok? Between. Eso significa. Eso significa. La primera. Entre de. Entre de. Entre de la primera. Yes, entre de. O en medio de, right? Between that. After. Pero, after is when I am, okay, let's see, I'm after the cup of coffee, I'm after, after the cup of antes. Coffee. Antes. Antes, no, I'm after, después. Después, exacto, after is después. Okay, let's see with the next one. Before. I'm before the cup of coffee. I'm before, okay? I'm before. No, after es después, pero ahora yo, after es antes, muy bien, antes de la taza de café, I'm before the cup cup, se escribe cup, ¿verdad? Cup. Cup. Vaya, ahora tenemos cup. Behind. Behind. Okay, I'm behind the cup of coffee. I'm behind. Behind. Pobre. I'm behind. No, look at this. I'm behind. I. Adelante. Adelante. Are you sure? Adelante. Después. It's the opposite. No. I'm behind. Behind. Atrás. Arriba. Atrás. Okay. Atrás. Atrás. Behind significa atrás. Behind, okay? Behind of cup of coffee, okay? Behind. Hi. Perfect. Ahora vamos con la siguiente. Me avisa. Teacher, before, ¿qué dijo que era? Before es antes. Antes, okay? Antes. Before. ¿Y after? After es después. Gracias. Thank you. You're welcome. Okay. Behind. Okay, let's see with the next one. Behind. Okay, so the next one is beside. ¿Qué es beside? Beside. Vaya, beside es algo como, after, se relaciona, pero no es lo mismo, ¿ok? Beside es
Adelante. Arriba. A un lado, ¿eh? A un lado, muy bien. Besides es a un lado de. A un lado de, ¿ok? Besides the cup of coffee. Teacher, perdón, no escuché de behind. Behind. Atrás. 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 I'm behind. Ok. Bye. Ahora vamos con next to. Ok. Next to is something similar to besides. But you are going to say next to. I'm next to the cup of coffee. Al otro lado. Creo que no. Next to. Es como a la par. Ajá. Es como, como... Next to, dijo Miss. Next. ¿Se acuerdan cuando yo les digo next? Siguiente. El siguiente, ok. Next to, siguiente de o después de, pero como en una fila, right? In that case, you are going to use that. Ay, sí, cuando va para Estados Unidos le dicen next. Ok, next, siguiente. Y si le dicen next to, siguiente de. Entonces ahí va, ya vamos a ver. Eso es asimilar las cosas en la vida real. Eso te va a servir de mucho. Ok, perfecto. Ok, vamos con la siguiente, chicos, ok. Ok, perfecto. Vamos a ubicar la taza donde es, ok. Enfrente de. Yes, I'm in front of the cup of coffee. Ese no lo había hecho. In front of. Enfrente. Yes, in front of, right? In front of. Así se lee, in front of. Se dice, se escribe in front of, pero usted puede decir in front of. Usted tiene que hundir los sonidos. Of. Remember that you have to use the linking sound. In front of. Okay. ¿Ese qué significa? Okay. Enfrente. No se vaya a caer el por eso. Va a ser bien chistoso. Sí. Okay. Vaya. Ok, ya estamos ahí. Ok, vamos con la siguiente. Esas no se las puedo hacer con la taza porque si no, no podría aguantarme la taza. Ok, vamos a tomar en cuenta la silla. Ok, I'm on the chair. On the chair. Sobre. Muy bien. Sobre. Exactly. On the chair. Significa sobre. Yes, that's the meaning. Sobre. Okay, y la siguiente es in. I'm in the bedroom. I'm in the bedroom. Exacto. I'm in the bedroom. Okay, yo estoy adentro del cuarto. Okay, dentro de. Okay. ¿Adentro o dentro? Dentro de la habitación o cuarto. Dentro de, ok. In the bedroom. Okay, so let's see under. The last one. Okay, the last one is under. Under, okay, I'm under the ceiling, right? Or I under. ¿Cómo se escribe? Ajá. ¿Ah? The bedroom. B-E-T-H-O-O-M, creo que es. Es bedroom, con double O. Bedroom. B-E-D-R-O-O-M. B-E-D-R-O-O-M. You have to write double O, okay? Okay.
Let's see the last one. Okay? Be spectator. Be ready, okay? Under, okay? I'm under the ceiling. Under the ceiling, okay? Under. What's under? Arriba. Arriba. Under, under. It's the opposite. Encima. Under. Encima. Encima o pesa. Vaya. Si om es sobre, es lo opuesto, ok? I'm under, under the ceiling, ok? Under. Arriba. No. The opposite. No, 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 no. The opposite, abajo, exactly. Ay, yo estoy abajo del techo. Like a monkey. Like... abajo la mesa. Yeah. Cuando veas a Sofía, se van a reír, se van a acordar de la Ay, no. Vaya, entonces ese es el vocabulario que nosotros vamos a utilizar. This is the vocabulary words that we are going to use for this class. Okay, and our topic for today is preposition of place. Preposiciones de lugar. ¿Por qué se llama preposición de lugar? Porque nos dicen el lugar en donde está ubicado algo. Okay, a preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or déjame ver qué se me pasó por acá. Uy. Topic. Or something. Preposition. Okay. Preposition. Ok. Y acá tenemos, chicos, lo que es una imagen que ilustra mucho mejor lo que hemos estado explicando hasta ahorita. Y tenemos algunas que otras preposiciones más, ¿verdad? Si ustedes fijan, on, where is the dog? Para nada. Where is the little dog? ¿Dónde está el perrito? Sobre. Sobre. Sobre, ok. The dog, the little dog is on the box. Ok, está sobre la cajita, ¿verdad? Caja. Y where is the little dog? Dentro. Dentro. The dog is in the box. In the box. Box. Box significa caja, ¿ok? Where is the little dog? ¿Dónde está el perrito? Little dog significa perrito, right? Little, ese es lo que hace el diminutivo, right? Little dog. The little dog is over. No lo vimos. Over the box. Vaya, alrededor. No, over es como que frente. Tú estés arriba, pero que no estés tocando la superficie, sino que estés como flotando, right? This is over, over. Es como que el pájaro voló sobre nosotros, o está volando sobre nosotros, o la cometa está volando sobre nosotros. Entonces, en ese caso vamos a utilizar over, ¿ok? Over. Preposition of place. Place, ajá. Y tenemos place. Yes. Y tenemos, where is the little dog? The little dog es abajo. Is debajo. Under. Bueno, pero digamos, abajo. En inglés, Magali, traté de decirlo en inglés. The little dog under. Is under the box. Under the box. Okay, where is the little dog? The little dog. Of. In front of. Okay, the little dog is in front of the box. In front of the box. In front of the box. Está enfrente de la caja. The box. Okay. Is in front of. Benning in the box. Okay. The little dog is behind. Escribe cómo se pronuncia ahí entre paréntesis. Behind. Como con J. Behind. Exactly. Behind. Y aquí tenemos lo que les estaba diciendo. Miren, where is the little dog? The dog is between the two boxes, right? Between the two boxes. ¿Y boxes por qué? Porque estamos hablando de un plural. Y le agregamos ES a los plurales. ¿Cuándo termina en un X? ¿Ok? Acuérdense de eso. In the box.
Va, y tenemos la última que es around. ¿Qué es around? Around. Where is the little dog? No. The little dog is around the box. Around. Okay, what is around? Abajo. No, around. Mire la flechita, ¿cómo va? Alrededor. Alrededor de la caja. Okay, eso significa around. Alrededor. Around. Between. Vale, ok, y mire, acá tenemos algunos ejemplos. Oh, ok, perdón, excuse me, ok, I'm sorry. Ok, do it, take your time, ok, don't worry. Ayúdale a mi mano. Around, yes, around. Ya. Yeah. Yeah, ok, everybody already finished? ¿Ya todos yes. terminaron? Ok, yes, perfect. Thank you so much. Ok, let's see the other examples. Here we have some examples. If you can, if you see, here we have some sentences describing what we were saying. But esas son las oraciones que hemos estado diciendo hasta ahorita, ¿verdad? Con lo de la imagen que vimos. Por ejemplo, the dog is under the box. The dog is in front of the box. The dog is in behind the box. The dog is on the box. Okay. Ese es lo mismo que les estaba, que estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Lo único que ya aquí ya están escritas. Las oraciones. Las oraciones. Es lo mismo que usted ha estado escribiendo ahorita. The dog is in the box. Sí. Okay. Vamos a ver con un marcador. Permítame. Vamos a ocupar un marcador para definir cuáles son las prepositions, right? Vamos a ocupar esto. Y vamos a The dog is under the bag. The dog is behind the bag. It's behind on the bag. Okay, behind in the bag. Vale, vamos a ver este amarillo o este verde vamos a jugar. Okay, vamos on the a ver. Table. También puede ser on the table, right? It's under the box. Where is under? Abajo. In, dentro, behind, atrás, on, sobre, in, dentro también, ¿verdad? Over. Dentro. Over is arriba, pero suspendido, ¿verdad? No tocando la superficie de la caja. In front of es enfrente, ¿verdad? In front of. Over es como flotando, digamos. Ajá, over es como arriba, ¿verdad? Arriba, pero no tocando la superficie, es flotando, ¿verdad? Over, ¿ok? The computer is on the table, ¿ok? On the table. On the table. Yes. On the table. Your cell phone is between. Between the bottle of water and the coffee cup. My computer is beside the coffee cup. Okay, besides. Miren, besides. Beside the coffee cup. Y ahí está. Está lloviendo, teacher. De verdad, ay, qué rico. Qué envidia, Rachel. Qué envidia. Aquí me estoy quemando con naranja. Aquí tengo... no se me va a ir la señal. Mira, aquí tengo el ventilador a todo dar ahí. No, yo estoy aquí en el corredor, pero ya siento la... La brisa. La brisa. Que se puede sentir por aquí. Ay, no. Pero no se puede. Vaya, miren, ¿alguna preguntita, chicos, en cuanto a las prepositions of place? Este es como que más fácil, más entendible, porque es como que más sencillo que las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Pero también son importantes. ¿Alguna preguntita en cuanto a esto, chicos y chicas?
No, ok, perfecto. Teacher, en el ajá. caso de la antepenúltima, ya no se usa da. Ajá, se usa your telephone. Which one? Is between. Ok, your cell phone. Cell phone is your cell phone. Tu teléfono, acuérdense los poses y adjectives. Your cell phone is between the bottle of water and the coffee cup. Between. Vaya, esta preposición siempre se va a utilizar cuando hablemos de dos cosas. Si en la oración le aparecen dos cosas, es porque lleva between. Esa es la pista que le voy a dar. Tal vez le dice la indicación, hay que ubicar la preposición correcta. Y en la oración le quitan ese between, ¿verdad? Y solo aparece, your cell phone is the bottle of water and the coffee cup. Entonces usted ya sabe que es between porque estamos hablando de dos cosas. ¿Ok? Bye. Entonces, chicos, ¿otra preguntita? ¿Preguntitas? En la última, Miss, my computer is beside the coffee cup. Ajá. It's beside, como a la par. No. A un lado. A un lado de. Del café. Ajá, de la taza de café, mi computadora. Y es cierto, miren, aquí está. Es cierto, aquí está la coffee cup. Y está mi computadora hacia el lado. Yo le puedo mandar una foto para que vean. Entonces, así es como se va a utilizar este tipo de preposiciones, ¿verdad? Lo que nos falta es como aprendernos el significado para poder utilizarlas, ¿verdad? Pero es un poquito más fácil que las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Porque la preposición de tiempo es como que más, se ocupa en más áreas, ¿verdad? Y si se fijan, hay preposiciones que se comparten, por ejemplo, in, on, que también son parte de las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Y a también, pero las utilizamos según el contexto. Así varía su significado, ¿ok? Bueno, ¿hay otra preguntita hasta aquí, chicos? No. No, ok, vaya, vamos a pasar a la práctica. Entonces, vamos a hacer la práctica siempre, siempre, para terminar de pulir esto, ¿verdad? Ya tenemos la explicación, ahora vamos a la práctica. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos. I'm going to stop to share the screen a little moment and I'm going to pass to the practice time, okay? This is practice time, guys. Okay, vaya, vamos a mandar el link, okay? Give me some minutes and then I'm going to send you the link. Vamos a ver, let's see. Okay, vamos a ver. Okay, perfecto. Vaya, esta quizás no le voy a mandar el link porque esta no tiene como una evaluación, pero sí la voy a compartir para que lo hagamos juntos. Después las otras dos más sí van a ser ya trabajo de ustedes. Okay, individual. Vaya, esto es lo que vamos a compartir. Permítanme y ponemos esto por aquí. O bien el anuncio de Colgate, please. Vaya, tenemos esta imagen, chicos. Tenemos esta imagen de las preposition of place. Look at the picture and write, dice. Ve la fotografía o ve la imagen y luego escribe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ubicar la pregunta, ¿verdad? Y la preposición correcta corresponde al lugar que está cada una de las cosas que ven acá. Y la pregunta para eso es where, dónde, ¿verdad? Es lo que utilizamos para preguntar el lugar de algo. Where is the ball? ¿Dónde está la pelota? It's abajo de la mesa. It's under the table. Muy bien. Entonces, acá vamos a ubicar. Where is the fish? Arriba de la mesa. No. Sí, verdad. It's on. Vaya, pero sí, vaya, vamos a tener, no puede ser en la mesa. Dele duro. Porque tenemos, chicos. Ingrata. Tenemos el fishbowl, ¿verdad? ¿Qué es un fishbowl? El fishbowl es como la pecera, ¿ok? Entonces. Adentro.
Where is the fish? Ajá, pero dígamelo en inglés. Inside the fish bowl. No, no es beside, it's not besides. ¿Dónde está el pescado? Adentro sería ahí. Puede estar beside, porque el pescado no está a la par del... in front. Over, teacher. Es in. In front. In the fish bowl. Okay. Where is the fish? It's in the fish bowl, okay? Porque está adentro de la pecera. El pececito no puede vivir afuera, chicos. No me lo estén sacando. Vaya, ahora vamos con la siguiente, ¿ok? Te están preguntando por la mesa. Where is the table? ¿Dónde está la mesa? A la par. Al lado del sillón. ¿Al lado o después de? Al lado. It's behind. No es behind. Está en el al lado. It's next to the armchair. Armchair es el sillón que solo es para una sola persona, ¿ok? No me voy a confundir eso, porque sofá es para los que son de tres personas, ¿verdad? O más, ¿verdad? A eso se le llama sofá. Y a esto se le llama armchair, ¿ok? Ese es nuevo vocabulario, chicos. Armchair. Armchair. Okay. Armchair. Armchair. Es para más de una persona. No, este es solo para una persona. Miren, es chiquito. Vaya. Where is the table? The table is next to the armchair. O puede ser besides, ¿verdad? A un lado beside the armchair. The armchair. Las dos son válidas, ¿ok? Puede ser a un lado o puede ser next to, right? ¿Verdad? Ok, let's continue. Where is the cat? Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Ahí está sobre. Ok. Sobre el sillón. The cat is on. No, miren dónde pillow. Está el gatito. ¿Dónde está el gatito? Pillow es una almohada. Sobre. Bueno, on. Pero es on. No está, on, no, no, on. No, miren bien la imagen. No está sobre la almohada. No está sobre la almohada. Debajo de la almohada. No. In front of. No. After. In front of. In front of. In front of. Mire, está enfrente de la almohada, ¿ve? In front of. The cat is in front of the pillow, ¿ok? Yes. Pillow. Pero ahí está atrás de la almohada, ¿ve? El gato, vaya, pero se están preguntando, es que estamos viendo la imagen de frente, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dónde está el gato? ¿Está detrás de la almohada o está enfrente de la almohada? Enfrente, ¿verdad? Entonces, is in front of the pillow. Ok, perfecto. Ahora vamos, where is the dog? Where is the dog? Where is the dog? Beside o puede ser next to también, ¿verdad? Porque está aquí, miren, depende de dónde lo veamos, ¿ok? Puede ser después del sillón o puede estar a un lado del sillón, ¿verdad? Entonces usted puede decir las dos formas, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente. Beside. Where is the pillow? ¿Dónde está la almohada? Encima del sillón. Miren, aquí les da una pista. The cat. Quiere decir que usted va a tomar en cuenta. A la par del gato. No. O es sobre el gato. Sobre el sillón. Behind. Muy bien, René. ¿Está? Detrás del gato. It's behind the cat, ¿ok? Recuerden que behind significa atrás, ¿ok? Great, let's continue. What is the magazine? Magazine es la historieta, ¿verdad? O la revista. What is the magazine? Sobre. Ajá. On table. On the table. Mm-hmm. Mire, pero aquí tienen que tomar en cuenta la siguiente palabrita. The fishbowl. ¿Qué es la fishbowl?
La pecera, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? Al lado de la pecera. Is beside. It's beside. The fishbowl, ¿verdad? Está a un lado de la pecera. Pecera. Okay. Vale, ahora vamos por la siguiente. Quiero que pongan mucha atención en esta. Where is the armchair? ¿Dónde está la silla o el sillón para una persona? Y aquí tenemos dos cosas. Tenemos the table y tenemos the dog. ¿Qué les dicen acerca de eso? En medio de la mesa y del the dog. Exactly. Entonces, en medio del table sería... Between. Pero ¿cómo se dice la oración en inglés? The armchair is between the table, between the table and dog. The dog. Muy bien. Ahora, esta es la pista que ustedes deben seguir cuando tienen dos cosas. Siempre es between, ¿ok? Ahora bien, where is the fishbowl? ¿Dónde está la bola? Y miren, aquí tienen una table. The table. It is abajo. In. No. Abajo. Where is on the table. No, miren cómo está la... Under or on. Under. No puede ser under, Ictalina, porque no está abajo. Está en otra posición. No, y no es la pelota. No, where is the fishbowl? The fishbowl es la pecera. No, es cierto, está encima. It's on the table. Ok, the fishbowl is on the table. Ok, on the table. Es que la pizza que sale ahí ya me dio hambre. Si ¿verdad? Y a mí también. Me... Pero no es pizza, es la reina del pescado. No, es que en el anuncio. Ah, en el anuncio. Ah, chiste. Yo no la había visto. El campero, la pizza. Ay, no, yo no la había visto. Vaya, entonces así queda. Hay que fijarnos bien en las pistas porque si no nos vamos a ir por otro ladito, ¿verdad? Entonces no queremos eso. We are not going to follow that, okay? We are going to follow the clues, right? Vaya, entonces esa es la práctica que voy a hacer con ustedes y luego vamos a pasar con la siguiente, okay? Vamos a pasar con la siguiente que ustedes solitos van a hacer, okay? Denme unos minutitos y... No, mi amor. Ay, qué lindo ese bebé. Gracias. Ah, sí, mi amor. Ah. No se ha callado. Quiere estar en la clase también. Al menos ya va a ir aprendiendo. Sí. Mamá, ¿quiere estar en la clase el bebé? Bebé lindo. Bebé precioso. Ay, déjelo que aprenda ese. Vaya, ya les mandé el link. Ya les mandé el link. Que lo manche todo el cuaderno. Así aprenden. Así empezó el mío, Rachel. Anyway. Oye, hable el inglés. Fíjate que casi no, pero sí decimos muchas palabras en inglés. Sí. Lo bueno es que les gusta. Vaya, entonces entremos al link, chicos sí, y chicas, y ya les voy a compartir qué es lo que vamos a estar viendo en esta parte para especificar, las indicaciones. Vamos a ver, let's take a look at this. Ok, o bien el anuncio comercial. Ya, la cambiaste. Vaya, miren, acá tenemos una imagen similar a lo que estuvimos haciendo, pero en este caso... Usted sí me va a ubicar la preposición en los espacios en blanco que ve acá, utilizando las preposiciones que ve acá, en la cajita que tenemos acá. Okay, dice, complete the sentences with the preposition in the box. Pero me lo va a hacer viendo la imagen que está acá, para ubicar cada una de las preposiciones que ve acá. ¿Ok? Teacher, disculpe, ya mandó el link. Sí, ya lo mandé al grupo de WhatsApp. Ahí está. Ah, entramos. Bueno, teacher, gracias. You're welcome. La segunda se ve algo difícil. ¿Por qué? Por la imagen. Ahorita.
Vaya, there is significa ahí hay. There is es para singular y there are es para plurales. ¿Qué quiere decir? Que there is es para una cosita y there are es para dos cosas o más. ¿Ok? Voy a dar esa pista. There is a guitar. There is a guitar. Y usted va a poner la preposición que corresponde. Y mire, aquí tiene cuántas cosas. ¿Cuántas cosas tiene acá? Porque tres cosas. Are you sure? Tenemos the lamp, que es la lámpara, y tenemos on the plan. Lado de la lámpara sería the plant, the plant. Entonces between. 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 Vaya, fíjense en los consejitos. Aquí tenemos dos cositas. No se manche la boca. Cuando hay dos cositas, entonces necesitamos la preposición between, ¿ok? Siempre va a ser así. There are two dogs on the table, abajo de la mesa. There. No te manches la boca, mi amor. Ay, mi muchachito. There is a window in the sofa. La ventana está atrás del sofá. ¿Qué es racket, teacher? Raqueta. ¿Hola? Raqueta. Gracias. Raqueta, vaya. Plat, ¿qué significa teacher? De plat. ¿Cuál la es? Número 7. Number 7, ok. There is some cheese de plate. Plate es plato. Cheese es queso. Teacher, ¿qué es room? Oh. Which number? Five. Number 5. Okay, let's see. Let me see. Ah, there is a room. Room es como una alfombra. Alfombra. The room. Que está abajo del sofá, entonces. Debajo del sofá. Under. There is lamp. The
The shelf es como la librera. Shelf. ¿Dónde está la lámpara? Al lado de la... Teacher. Pero con la alfombra. O sea, la alfombra está enfrente, pero en el piso, o sea, pero debajo. ¿Cómo es? Vaya, acordémonos que si la alfombra tiene que estar exactamente abajo, si va a utilizar la preposición under. Pero si no, es la otra, ¿ok? Ah, ok. Ay. Pero la alfombra es la de color morada con amarillo. Sí, así es. Pero le están preguntando... ¿No está debajo del sofá? No está debajo del sofá, exactamente. Ajá. Entonces usted tiene que tomar muy en cuenta esas indicaciones para poner la preposición correcta. Trophy, ¿qué es, teacher? Which one? Trofeo. There is a trophy. Ah, el trofeo. Yes. El trofeo está en la en medio de los libros. Entre de los libros podría ser. Acuérdense que si es entre, deben haber dos cosas referidas después. También sí, bien, se puede decir sí, porque son como son en general. Son está en medio, ajá. Tiene razón. Hola, ¿qué es la que es la shelf? Shelf es librera. There is a picture de cuadro. La pintura, okay. Pero wall, no sé qué es. The wall es la pared, is this one. Ah, la pared, está enfrente de la pared, entonces. Por ahí va la cosa. In front. De ahí sería, there is. La pintura no está enfrente de la pared. No está enfrente, está pegada. Antes sería. No. Al lado. Teacher. Estoy dando la pista. This is gestures, right? Guess what? What? ¿Cómo? Está sobre la pared, on the wall. On. If I not mistake, right? Flagging. ¿Qué es, teacher? Which one? Ah, ok. There's a bird flying. Hay un pájaro volando. The tree. Ajá, les hablé de pájaros, les hablé cuál es la preposición que se ocupa. Va, no digan, solo que recuerden, please, porque tenemos que analizar la cuestión, right? Y tenemos que recordar qué es lo que vimos en la clase. Thank you very much. Rana, ya le quité las pistas. No, solo eso voy a tener buena, quizás. Sí, solo eso voy a tener buena. Tiene toda la respuesta. No, yo. Under. Ah. Over o under, dijo. ¿Dónde es under? ¿Cuál es under? En la 11. No. 11, ok. 11, let's see. No, it's not under. Ah, entonces la va a tener mala, chico. Over. ¿Ah? Over. Over. Ya la hice, pero... After. No fue tan bueno.
No le salió bien. A bird fly over the tree. Te la voy a mandar. ¿Cómo me salió? Vaya, pero ya la vamos a chequear. Ya termina, me avisan cuando termine la mayoría, please. Dígame, ya terminé. Are you ready, please? A mí me faltan esas. 4 de 10. ¿Cuánto? 4 de 10. 4 de 10. Come on, guys. Vaya, vamos a ver. Yo 6 de 10 me saqué. No. Vaya. Ya vamos a ver. Ay, no. Voy a aprender. There are 2 fish and then. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver, ahora vamos a chequear. Mire, está en la primera dice, there is some pizza in the box. Hay algo de pizza en la caja, ¿verdad? Dentro de la caja, que es esta que vemos por aquí, chicos. ¿Verdad? Y vamos con la número 2. There is a guitar, the lamb, and the plant. ¿Dónde está the guitar? Ok, the guitar is between the plant and the lamb. Okay? So that means you are going to write between, okay? Between. Number 3, there are 2 dogs. ¿Dónde están? Y tenemos como siguiente, the table. So there are 2 dogs under the table. Muy bien. Number 4, there is a window. Y después tenemos sofa. Entonces es behind, ¿ok? Behind the sofa, ¿ok? Number 6. Teacher, pero la 4 yo la tengo, yo le puse behind y me salió mal. Sí, es que la 4, teacher, dice the window para mí está in front of the sofa porque está... No, pero no puede ser enfrente. Atrás, vaya, behind es atrás. Es behind. Sí. Es atrás del sofá. No puede ser enfrente porque no estaría en la parte de acá. Pero a mí me salió mal. ¿Él la escribió bien? Sí. ¿Really? Ah, quiero ver cómo. Quiero ver. No, me equivoqué. That's the problem, ok. Be careful with that. Okay, number 6. There is a racket in the back. Okay, vamos a ver dónde está. Okay, vamos, hay una raqueta. ¿En dónde está la raqueta? Behind. Al lado de la... Vaya, behind es atrás, chicos. Beside. Sería next to, right? Sería next to. Vamos a ver si es next to. Okay. Siguiente. There is some cheese. Ajá, ¿dónde está el queso? Vamos a ver. Ah, on a plate, right? On the plate. Está sobre el plato, ok. Number 5. There is a row. Y después tenemos sofa. ¿Pero dónde está la carpet o la alfombra? La alfombra abajo. No, is in front of, porque no está abajo exactamente del sofa, está enfrente, abajo pero enfrente, ok. That's the point. Number 8. There is a lamp. Y después tenemos the shelf. Vamos a ver dónde qué está haciendo la lamp. Ok, the lamp is under the lamp. The shelf, ok. The shelf. The shelf. Vamos a ver. The shelf. Teacher. Ok, dígame. Pero yo no sé si he notado, pero... O sea, los números van mal. No, delante. Después del 5 va el... Sí, ajá. Sí, se equivocaron aquí, porque aquí tenía que ser el 5. Ok. Va, number 8. Pero vamos a hacer... Yo me equivoqué, pero... De play... Nice. But for me it's under the shelf. Vamos a ver. La número 9. There is a trophy. Y después tenemos books. Between the books, right? Number 10. There is a picture on the wall. En sobre la pared. There is a bird flying over the trees. Okay, sobre los árboles. There are 2 fish in the bowl. Okay, vamos a ver.
There are two fish in the bowl. Okay, vamos a ver si es cierto. In the bowl. Número 10. Ajá, number 10. On the wall. On the wall. Sí, sobre la pared, ok. Sí. Vamos a ver si me salió bueno. Cross the fingers. Cross the fingers. Look at this. Todas esas buenas. ¡Ay, tu idea! Una me salió mala. Ok, ten acá. Mal, creo, la over. Le puse la Q en vez de la... de la over. Ok, look at this. Vaya, así es como debemos de analizar cada oración, chicos. Porque o sea que yo me equivoqué, como yo coloqué como tres, me faltó, en una me faltó una letra, en otra le puse una más, y en otra me faltó, ¿no? Ajá, me hubiera no sacado es, como ocho. No es porque no la supiera utilizar, Roland, es porque la escribió. Entonces, ahí está el problemita. Hay que fijarnos bien, cuidadosamente, cómo se escribe en el spelling, ¿right? Vaya, entonces, esta ha sido la práctica, chicos. Vamos a cerrar acá. Y vamos a dejar este de compartir. Vaya. ¿Les gustó la práctica? ¿Necesitan más práctica? Tengo otra más. Yes. ¿Okay? Vaya, vamos. Y después vamos a pasar a lo de las tareas, chicos. Vaya, déjenme ver. Okay. Para que vayamos avanzando, ¿ok? Vamos a ver. Worships. Vamos a ver. Déjenme ver. Let's see. No, esta no, ok. Places and Time, porque este será el próximo tema. Entonces, no la voy a tocar ahora porque... A la tarea. Sí, vamos a la tarea de un solo. Entremos a la plataforma, chicos. Entremos a la plataforma, please. Lo que ya les hicimos podemos dormir, Batista. Vaya, observe, just observe the environment. Solo observe el contexto, el alrededor, ¿verdad? Los alrededores, el escenario. Vaya, entonces nos quedamos en la tarea número 14, ¿verdad? Esa no la hicimos. Hello, guys. Could you tell me? Teacher, yo ya hice la de la semana. Yo terminé la de la semana también. Ah, vaya. ¿Quiénes terminaron las tareas, la tarea 14 y la 15? Pero nos puede explicar más. Teacher. Vaya, ok, perfecto. Vaya, vamos a compartir entonces. Vamos a estar en la tarea 14. Voy a compartir pantalla. Y vamos a explicar para los que no han terminado aún, podamos avanzar, ¿verdad? Y que todos nos podamos poner al día. En alguna las terminé, pero aún no les entendí, entonces no caería mal una explicadita. Sí, you're right, tiene razón. You're right. Cuando usted quiere decir que usted tiene razón o tiene razón otra persona, le va a decir, you are right. You're right. Tú tienes razón, you're right. Ok, perfect. Instruction. Choose between... The preposition of time in, on, at. Eso es acerca de las preposiciones de tiempo, no de lugar todavía. Sí. Ok. The class is at, on, or in. At, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tiempo en específico que son las 9 de la mañana. Ok, perfect. Number 2. She left London. Y tenemos March, pero tenemos una fecha en específico. Entonces, in March. No. ¿Cuándo vamos a utilizar in y cuándo vamos a utilizar on? In lo vamos a utilizar cuando solamente estemos hablando del mes, pero no tengamos el día en específico. Pero si tiene un día en específico el mes, entonces vamos a utilizar on. Ok, on March 4th. On March 4. Ok, number 3. ¿Quién me dice la número 3? ¿Quién me lee la número 3? Try it, ok. ¿Qué número de tarea es? Es la número 14. Number 14. El número 3 dijo. Yes, number 3 de la número 14. I had
A party. Ajá, I have. My bright. A party is on my. No, on, at. On my. On. Ajá, ¿por qué on? Porque estamos hablando de un día en específico. Y aunque aquí no se lo dicen, pero usted cumple años en un día en específico, en una fecha en específico. Entonces está inmerso ese día. Por ende, utilizamos on my birthday. Birthday, ¿ok? I had a party on my birthday. Exactly. Number four, I graduated from the university. Miren, tenemos un año. Ajá. Y como es un año y no tiene fecha en específico, ¿verdad? Pero en realidad sí tiene fecha en específico. Es la graduación. Ajá, ¿qué día? 2001. Uh-huh, pero es un día que usted se graduó, entonces. Sería at. No. In. In, vamos in. A ponerle in, okay? In. Aunque puede ser on también porque se gradúa en un día en específico. Más yo puse creo... in, me salió buena, teacher. Me salió buena. Ah, ok, perfecto. She got married. September. In on or in September. On September. At she at, got married on. Vaya, at, ella se casó on. En septiembre, pero hay un día específico que ella se casó y está inmerso, creo. I on. Guess, but I'm not sure. Tendría que ser in. Ajá, pero en este caso creo que es on. Vamos a poner on. On. Y luego vamos a ver, si sale mala, pues le cambiamos. Okay, let's send it, okay? Let's see. Okay, look at this. Get out, okay? Because it's a day in specific, right? That you got married. So that means is on, okay? Vaya, vamos a pasar a la siguiente, okay? Que corresponde a la del día de ahora, chicos. Que es la número 15. Ok, para estar ya solventes de tareas, ok, y los que no han hecho las, o que no han avanzado en las anteriores, podemos avanzar, ok. Vaya, mire chicos, vamos a hablar acerca de los lugares, ¿verdad? Pero esto no se los he dado aún. Ok, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los lugares, de los restaurantes, ¿verdad? Vamos a ver, déjenme buscar una presentación, aunque ya la vamos a hacer. Where do they work? Vamos a hablar, where do they work? Decide where does each person work. ¿A dónde trabajan ellos? Decide dónde trabajan ellos. O diga dónde trabajan ellos. En restaurant. 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 Okay. Restaurant. She serves food. Ella sirve food. She serves food in restaurant. Okay, perfect. She served food. It's a restaurant. Perfect. Number two, they build houses. They build houses. Bakery, flower shop, or construction sites? Construction sites, right? Okay, perfect. Number three, she teaches English. In the garden? School. Or in the school? Coffee shop. Okay, perfect. Number four, she plays instruments. She works in concert halls, drugstore, or graveyard. Concert. Okay. Number five, they love animals. Veterinary. Right, okay. Perfect. Bye. Ahora, démosle enviar. Click in enviar, please. Okay, look at this. 20 of 20, right? So we are complete with the third week. Estamos completos con la tercera semana, que es hasta la tarea 15, chicos, okay? Vaya, ahora me gustaría saber quiénes están como atrasaditos. Vamos a chequear lo que son las notas, chicos, porque me gustaría estar bien con eso. Y después vamos a ver las presentaciones de los lugares, okay? Se las voy a mostrar. Pero déjenme ver primero esto, porque me interesa mucho que se pongan al día, porque he visto que algunos
están algo atrasaditos algunos. No me han trabajado en algunas tareas y necesito poder... Teacher, ya está lloviendo aquí, está tronando. Qué no veo la luz. Qué galán. Ay, no, Roland, envidia de la buena, créame. Aquí está lloviendo fuerte, pero no se ha ido la luz. De verdad, no, aquí no, gran calor. Ay, no. Vaya, miren, aquí están las, ¿pueden ver esto? No. Wow, qué bonito todo. Miren, todos, casi la mayoría tiene 100, ¿verdad? 100. Solo que tenemos algunos. José Abel Molina, no me ha trabajado. Luis, no, Luis se trabajó. En la segunda semana, Daniel Alexander, Vicencio tiene 20, no me he trabajado en la segunda semana ni en la tercera, chico. Hay que ponerse las pilas, please. A modo de terminar, acuérdense que esta semana, el viernes a las 12, ya tiene que estar todo esto completo hasta la tercera semana, ¿ok? También Rosita, también Bueno, todos los demás ya están aquí completos, la mayoría, ¿verdad? Solamente es en la primera página. Qué bien se oye esa lluvia, chicos. Alcanzo a escucharla todavía. Ok, vaya, mire, avancemos, chicos, en las tareas, si gustan. Bueno, si no, vamos a la presentación de los places también. Casi no se escucha, Rachel. Creo que es por la lluvia. Es por la lluvia, pero sí, qué lluvia más rica esa. Va a dormir tranquilita, ¿verdad? Ay, no voy a sentir toda la noche. Ay, sí, va a dormir rico ahora. Vale, entonces estamos así, miren. Ahí usted puede ver y puede tomar captura y tomar notas de cada uno de ustedes. Quienes van ya completitos y quienes van, pues le faltan un poquito, hay que trabajar en ello, ¿ok? Hacerles el llamado, ¿verdad? Y motivarlos a que sigamos para poder pasar el curso con un 100%. Teacher, a mí básicamente me falta la última semana y el... Y el final. No, en ese caso sería el final, solamente eso. Teacher, yo ya estoy al 100, ¿verdad? Sí, usted ya está total, completa, ¿ok? Ah, ok. Pero Roland, usted puede trabajar en el final desde ya y en la cuarta semana también si usted gusta. Eso no es ningún problema, ¿ok? ¿Hola? No, es que... ¿A dónde? Ok, George, vaya, ahorita lo busco. George, vaya, ¿aquí? Sí, usted está completo prácticamente. Solo tiene 99%, George, porque aquí me le falta, aquí tiene 88%. Sí. Si usted se pone a corregir esa partecita, ya tiene el 100% y lo pasa con 100, con 10 enterito. Eso es el doble. Ajá, eso es lo que le hace aquí que tenga el 97 y que tenga el 99 por acá. Ok, ok. Uh-huh. Pero si lo completamos, llegamos al 100%. Ok. Ok, perfecto. Gracias. You're welcome. Vamos, ¿qué más? ¿Quién más quiere saber sus notas ahorita? No, pero ya. Ay, qué fuerte está lloviendo. Yo sí escucho algo. Okay. Gracias a Dios. Ay, sí, thanks God, ok. Sí, es cierto. Hay que dar gracias a Dios por todo. Thank you, God. Thank you, God. Con solo que no se vaya la luz. Con solo que no se vaya la luz. Hello. Yo con la lámpara. Miren, aquí nos está visitando otra chiquita también, con Scarlett. Hello, how are you? Hello. Welcome to this class. Vaya, miren, voy a buscar la presentación, chicos, antes que se me olvide los lugares, ¿ok? Denme un ratito. Jobs, presentations, vamos a ver esta. No la hallo, chicos. No la hallo. Vamos a ver. ¡Ay, qué bien se oye eso! Fuerte. Fuerte. Algo fuerte. Sí.
Pero se oye bien. Ay, venga, la duerme uno cuando está lloviendo. Permítame, chicos, que no la haya, no sé por qué. Permítame. ¿Qué pasa? ¿Se siente? Ay, sí, bien, gala. No, hombre, yo dormí. ¿Cómo se dice qué pasa? ¿Se siente en inglés? Ah, what a calm, what a peace, right? Peace is what paz. A calm. What a calm, qué calma, qué paz. Right? What a calm. What a calm or what a peace, right? What a calm. Qué chido, ay, no. Bueno, vamos a ver, espérense, chicos, que no la encuentro, no sé por qué. Pero aquí estaba. Ya me tardé un montón. Déjame ver, please. Aquí está. Ok. Acá está. Sabía que lo tenía por aquí. Aquí. Es que todo está guardado. Ok, perfecto. Vamos a ver. Les voy a compartir pantalla ahorita, chicos, y vamos a practicar vocabulario de lugares para que usted esté preparado en la siguiente clase. Vaya, miren, tenemos esto, chicos. Vamos a mover esto por aquí. Y vamos a ampliar. Ok, it says places around Tom. Lugares de el pueblo o la ciudad, ¿verdad? Okay. Around the town. Keywords, ok, tenemos some keywords que son los places, ¿verdad? This is a school, ok. Repeat, school. 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 Excellent. School. Hospital. 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 Okay, let's continue. Police station. Police station. Teacher, hospital. ¿Cómo se menciona hospital? Police se dice como una J. Hospital. Hospital. Y la T suena, la T suena como una R. Ajá, como R. Hospital. Y esta suena como una J. Hospital. Anótelo entre paréntesis, ¿ok? Hospital. Hospital. Yes, hospital. Por eso me salía mala cuando la pronunciaba así, hablaba en Mundli. Ajá, sí, es hospital. Porque decía hospital y es hospital. Okay. Ajá, exactly. Hospital. Vaya, vamos con el siguiente. Hospital. Police station. Police station. Police station. Vaya, una pista. Todo lo que termina en tion se pronuncia shion. Okay. Todo lo que termina en tion se pronuncia shion. Station. 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 Police station. Conversation. Conversation. Animation. Conversation. And those kind of words, always we are going to... The pronunciations of these words are shown at the end, right? Shown. Como una S grande. Shown. That's the symbol, okay? Police station. Police station. Okay. Fire station. Miren. Fire station. ¿Qué es una fire station? Estación. La estación de bomberos. De bomberos. Exactly. Fire station. Fire station. Es como que diga fire station. Fire station. That's the way. Okay, let's continue, guys, porque son muchos. Bus stop. Bus stop. Es la parada de autobuses, okay? Usted va a decir, ah, I'm going to the bus stop, or I'm going to wait for you at the bus stop, okay? Voy a esperar por ti en la parada del bus o la parada de buses, right? That's ¿cómo sería la palabra teacher bus stop? Bus stop. Es esta estación de buses o parada de bus, no, es parada de buses. Sí, cuando sí, estoy.
I'm in the bus stop. Yo estoy. I'm. Verbo to be. I'm in the bus stop. I'm at the bus stop. Porque at es para lugares, ¿verdad? Ah, es are. At. Are the bus. At. The bus stop. Exacto. Porque at también es preposición de lugar. Lo único que va a cambiar el significado según lo que estemos hablando. Si estamos hablando de lugares, es significa en de lugar, ¿verdad? Pero si está hablando de tiempo, significa en tal y tal cosa. At the bus stop. Okay? At the bus stop. Okay, let's continue. Train station. But aquí no hay train station. But in other places, train station. Airport. Okay, usted, you are going airport. To go to the airport. Okay, airport. I want to go to airport. Yes, airport. Airport. Okay, perfect. Museum. Okay, no museum. Confundamos museum con musician. Musician es música, museum. Right? Pero museum es museo. Museum. Vaya, escuchemos detalladamente, okay. Keep silent. Guardemos silencio un ratito. Museum. Supermarket. Okay, the supermarket is the ones that you are going to go, like the super selectos, the despensa de Don Juan, or despensa familiar. Walmart or Price, right? Those are supermarkets, okay? Y cuando usted va al mercado normal, es just market, okay? Market. Si vamos al mercado que está afuera, es market, nada más. Pero si usted va a un sitio como Price Mart, Walmart, Super Selectos, Despensa de Don Juan, Despensa Familiar, es supermarket, okay? Supermarket. Keep in mind that. Post office. Acuérdense que tienen que unir. Office. Es como que digan post office, ¿ok? Post office. Ok, perfect. Let's see. Restaurant. Ok. Everybody see? Zoo. Okay. Have you ever go to the zoo? The zoo. Zoológico. Zoo. Next. Bank. Todos vamos a ir, ¿verdad? Todos nos alegra ir al banco. Dinero. Money. So, I like go to the bank, okay? Pero a recibir, no a pagar. No pay, just receive. Okay, that's it. Eso es lógico. Le gusta. You love go to the zoo? Zoo, ajá. ¿Qué era? Zoológico, zoo. Ajá, se pronuncia zoo, pero es zoo. Se escribe zoo con doble O, double O, pero se pronuncia zoo. The zoo, right? Okay. Let's continue, guys. Park. Have you ever gone to the park? Yes. ¿Alguna vez han ido al parque? I want to go to the park. Yes. Yes, right? Good job, okay? Good job, trabajo. This is the vocabulary words that correspond to places in town, okay? Or in the city, right? You can add more places like a coffee shop, like a mall, like a library, right? La librería, like the beauty salon. Have you ever gone to a beauty salon? El beauty salon es la sala de belleza, okay? Beauty salon.
Beauty Salon es sala de belleza y así sucesivamente podemos agregar muchos más lugares en la ciudad, ¿verdad? Pero por ahorita solo tenemos estos de acá, ¿verdad? Que son unos pocos y son los más básicos que podemos encontrar en la ciudad. Keywords son las palabras claves. Keywords. Keywords. Exactly, right? Keywords. Okay, perfect. Good job. Excelente trabajo, guys. What time is it? 9. 35 minutes past. Mire qué rápido terminamos. No, vamos a ver entonces. A pasar la lista, va la misma. No, vamos a pasar al handbook, tan siquiera uno. Vamos a hacer muy pronto. Tiene que completar los 120 minutos de clase, ¿ok? Ni modo. Anyway significa ni modo, chicos. Anyway. ¿Cómo se escribe? Anyway. Okay, ahorita se los mando. Aquí en el chat de la meeting se las voy a poner. Anyway. ¿Cuál? Okay. Anyway significa ni modo, ni modo. Okay. Anyway, guys. Y guys es así. Anyway. ¿Qué significa anyway. Chicos? Okay, anyway, guys. Ni modo, chicos. Hay que hacerle frente, okay? Anyway. Vaya, preguntitas hasta acá en cuanto a las preposition of place. Anyway. Ni modo. Anyway. Vaya. Vamos a ver el handbook. Permíteme. Vamos a dejar de compartir un ratito pantalla para poder. Anyway, teacher. Anyway, ni modo. Anyway. Practice, practice. Anyway. Hay que hacer el esfuerzo. You have to make your best effort, okay? Best effort significa tu mejor esfuerzo, ¿ok? Best effort. Anyway, guys. Ay, mi muchachito. Está repasando el bebé. Sí, así es. Esté quieto. Anyway. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, great question based on the answers. No, eso no, vamos a situarnos en donde está. Vamos a ver, let's see, ¿a dónde vamos a quedar? Ok, vaya. Workshop, what time is this video call with the West company? What time? Vamos a ver, bad, the schedule, activity, specified time and day. Bye. Okay, vamos a hacerlo, dice. Okay, let's do it. Vaya, lo vamos a ubicar en la página, chicos, 35, 35, okay? Vamos a hacer este cuento, vamos a trabajar en grupos de tres, in trials, ¿ok? Vamos a hacer los breakout rooms, porque tenemos idea de no hacer los breakout rooms, y vamos a hacer la siguiente actividad. La vez anterior, ¿a dónde quedamos? Esa es la tarea, en donde están las tareas, Baticha. No, esa es donde están las unidades, ¿ok? Vamos al handbook. Váyanse al handbook y váyanse a la unidad 3, unit 3, en la página 35, 35, page 35. La vez anterior que nos dejó así en grupo, terminamos, se nos cerró la aplicación y ya nos supimos de usted. Me tocó con Rachel y... Se nos perdió. Quizás se le desconectó o a saber qué pasó, pero solo no, usted no le... No, dejó esperando con... ¿Cómo se llamaba? César, creo que era. Ajá. A ver, ¿a dónde dijo teacher que nos teníamos que ir a la sección qué? A la unidad número 3, página 35. Vaya, si lo sacó, porque yo, cuando termino de monitorear las salas, le doy finalizar,
las salas pequeñas. Entonces usted tiene que volver a la reunión general. Prácticamente. Se quedó como leyendo, leyendo, leyendo y nunca salió. Automáticamente. Ah, entonces no sé, ha de haber sido problema de Zoom entonces, George. Porque los demás sí estuvieron ahí. Y usted me acuerdo que puso un mensaje en el WhatsApp group. Sí. Correct, que dijo que lo había sacado. Pero ese ya es problema de Zoom. Okay, de la plataforma. Ay, yo no la encuentro, teacher. ¿A dónde es? En la... Student Manual. Vaya, ajá, Student Manual. Vamos a entrar en Student Manual. Ay, y de ahí vamos a ubicarlos en the Unit 3, ¿ok? En la página 35, page 35, ¿ok? Ok. 35, vaya, tenemos unos minutitos, tenemos just 19 minutos. En la página 35, unidad 3. Ya la encontré. Ya entré a la unidad 3, pero me muestra la tarea 15, que ya la hice. No, es la página 35. Busca la página 35, va a ser más abajito, bajito, bajito. Acá está, mire, where do you work? ¿Dónde trabajas? Pero es que ahí solo dice siguiente. ¿Está desde el teléfono, Magali, o está desde la compu? El teléfono. Ah, entonces ahí como que ha de ver el, la pregunta, ¿verdad? Porque tal vez no, no le carga. Pero sí se puede el teléfono. Entonces no lo está cargando este Magali. O quizás no, no se metió en la página donde porque es que no... tiene que darle primero en Student Manual y después ahí donde aparece la unidad 3. Ah, voy a regresar. Ajá, entonces. Porque si le da directo a la unidad 3 le va a aparecer lo de las tareas. Exacto. En Student, dice. Ajá, en Manual. Manual. Ya. Ahí. Vale, ya, ahora dele ahí en la unidad 3. Vale, entonces voy a hacer los breakout rooms porque nos está cortando el tiempo, chicos. Solo tenemos 18 minutos y cortamos, ¿ok? Pero primero, para mientras estamos en los breakout rooms, voy a pasar la lista porque si no ya se nos pasó el tiempo, miren. Ay, gracias a Dios. Sí, en serio, no vamos ya no vamos a alcanzar el estar buscando la página. Ya no vamos a alcanzar, o sea, vamos a hacer unos minutitos nada más adentro. Vale, ok, let's. Gracias, Amanda. Let's say the list. Okay. Daniel, okay, no me parece que lo voy a desde el principio. Okay. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present, teacher. Thank you. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Okay. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Candy. No está Candy, ¿me pueden decir si Candy está conectada, please? Vaya, César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you, César. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Te dije que te iba a castigar, mo. No la castigue. Dani Anthony Sigüenza. Hello. Sigüenza. Santo Dios, me estoy equivocando. Es que me da tanto pesar. Dani Anthony Sigüenza Ventura. No está Dani. Ok, maybe next time, right? Daniel Alexander Villavicencio Enrique. Por ahí estaba, ¿verdad? Al principio. I don't know what happened. Ahí está, teacher. Ok, perfect. Thank you. Denise Scarlett Montano. I'm here. Thank you, Denise. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Okay, thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you, Jared Salvador Palma Arteaga. Él creo que ya no asistió más, right? Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. José Abel. Maybe next time, right? Okay, let's continue. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you. Catherine Stephanie Escolero. Present. Thank you, Catherine.
Vamos con, permítame, voy a mover esto porque no se mira. Ok. Vamos con Ligia Magali Vázquez Martínez. Present teacher. Thank you. Vamos con Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you, Luis. Luis Rafael Beltrán Rogel. Luis Rafael Beltrán Rogel. ¿Está conectado Luis Rafael, chicos? Vamos a ver, let's see. Voy a ver acá. Por acá, por acá. No, ok. Maybe next time, right? Ok, Marvin Alexander López Carranza. Present. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you, René. Roland Cruz Cañas. Roland. Roland, are you there? Present, teacher. Thank you, Roland. Rosa Isela López Hernández. Present, teacher. Es que se traba el inter, teacher. Sorry. Sí, pero ya le puse, Roland. Gracias. Rosa Isela López. Thank you, Rosa. Present, teacher. Gracias. Thank you. Yancy Lizette Alemán Rubio. Present, teacher. Vaya, ok, perfecto. Ya terminamos con la lista y vamos a pasar un ratito a los breakout rooms, ok. Vamos a tratar de completar, por eso lo voy a hacer de tres, porque ya estamos casi sobre tiempo. Ok, déjenme hacer las salas y luego vamos para allá. Voy a mandar la captura al WhatsApp para que lo tengan a la mano, ok. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Bueno, ¿cuántos estamos? Somos 21. Ok, y vamos a dejar 3, 3. Vaya, ¿qué es esa bebé? Mi interfaz. Ok, Roland. Vamos a hacerlo de 7. Vamos a hacer. El trito, mi. Sí. Vale, entremos a la sala. Y luego les voy a enviar la captura del el cuadro, ¿ok? Para que usted pueda realizar. Únanse, please. Vamos a ver. Ok, perfecto. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, let's see. Vaya, ok chicos, ya mandé la captura al grupo de WhatsApp, ahí pueden ubicarse. Ese cuadrito lo vamos a llenar entre los tres o los cuatro, si estamos dos ya voy a ubicar a otro que les apoye para llenar el cuadrito. En el cuadrito lo que vamos a hacer es poner el nombre de nuestro compañero, decir las tres actividades que él realiza, y decir el tiempo o la fecha en el cual él lo realiza. Puede ser las daily routines o puede ser alguna rutina que utiliza en su trabajo, ¿verdad? Ustedes deciden. Pero por cada compañerito, usted va a escribir tres rutinas. Como estamos tres, van a decir cada uno tres rutinas que realizan en su trabajo o en su casita, ¿verdad? ¿Y a qué horas lo hace? ¿Ok? Go ahead. Ajá, ¿me hablaron? Hello. Vaya, voy a pasar a César. Vamos a pasar a... Ok, vamos a pasar a esto, a César, a sala 6. Amanda, ¿necesitaba ayuda, Amanda? Ya estuvo. Ah, ok, sí, es que la pasé a otra sala porque estaba solita. Ok.
Ok, vaya, trabajemos entonces con ustedes y voy a pasar a la siguiente, ¿ok? Porque tengo que supervisar a los otros. Bueno. Ok, perfecto.
Ya estoy de nuevo. Ya son las 10. Feliz noche a todos. Que volvimos a entrar a la misma sala. Es que se me desconectó. Ah, ok. Bye. Sí, el micrófono. Thank you, George. Yo hablando, okay. No me había dado cuenta. Ok. Bye. Miren, este se nos fue el tiempo ahorita y necesito chequear la tarea. La vamos a dejar para el día de mañana, ¿les parece? Avanzaron algo. Necesitan un poquito, sí, me imagino que avanzar. Yeah. Si no, mañana la retomamos, no se preocupen. Y pues mañana vemos eso, ¿verdad? Les deseo una feliz noche y que tengan un sueño reparador. Ok, see you tomorrow, guys. Good night and have a nice dream. Bye bye, take care. Bye. Ciao. Bye, teacher. Bye bye, take care, Scarlett. Have a nice dreams. Thanks. Igualmente, teacher. Thank you so much. Thank you, teacher. Thank you so much. Anytime, okay? Bye-bye. Take care, guys. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, Cesar. Have a nice dream. Bye-bye. Bye-bye, Jancy. Have a nice dream. Okay, guys. I see you tomorrow, okay? Bye-bye. Take care.